Bueno, acá estamos en un nuevo video del Minecraft. Estaba acá en un mundo extra plano que acabo de crear para poder enseñarles distintos tipos de defensas para el PvP, para los torneos y cosas de esas, o para partidas públicas también. Bueno, acá se puede apreciar una defensa que acabo que hice de CTW, como pueden ver, de Capture the Wool. Ahí está la lana. Acá estaría la defensa, que realmente está bastante bien porque cuesta bastante pasarla, como pueden ver. No es tan fácil como pasarla, como pasar algo sin defensa, pero bueno, no es para nada imposible, porque en algunos servidores, si llegan a hacer esta defensa, puede llegar a ser inútil, porque como ustedes ya han visto en mis videos anteriores, yo puedo venir y hacer esto y glitcharme, o no sé cómo, a qué se debe esto, pero puedo venirme por el borde del mundo y buguearme en uno de sus bloques, como puede ser hacer esto y pasármela. Pero en servidores como Overcast Network, que es un servidor premium, no se puede hacer esto porque está penado por el servidor. Y entonces está bastante bien, pero esta defensa en ese servidor estaría bastante bien, porque sería casi imposible pasarla, o para pasarla tendrían que hacer un ninja breach o algo para poder pasarla, así que realmente está muy OP. Así que bueno, para que la puedan apreciar, aquí está. Es una defensa que está hecha con slabs, botones, carteles, agua, que el agua está bastante OP, porque esta parte no es complicada de pasar, sino que bueno, tiene sus cosas, porque yo obviamente ya la pasé y tal vez vean un clip donde me la paso, pero está complicado, complicadísimo, porque si no tendrían que hacer esto a poder pasársela, y está complicado hacerlo. Así que bueno, pasemos con la siguiente. Bueno chicos, acá estamos con la siguiente defensa, que es de monumentos. Acá, como pueden ver, hay un monumento que está un poco defendido. Esta defensa no sé si la inventé yo, pero la hice pensando en que podría llegar a ser útil, porque por más que uno intente basársela, uno viene y hace esto y le abre las puertas y se cae y no puede subir, no puede. Entonces por esa parte la defensa está bastante buena, pero tiene un contra, que puede ser que el jugador haga esto y se pueda cubrir y pueda romperlo. Entonces tiene sus pros y sus contras, como pueden ver. Bueno, acá estamos viendo la tercera defensa, que también es de monumento. Como pueden ver, acá está un poquito más defendido, está defendido con agua. Puse estas slabs para que no se me congelara el agua, porque sin querer el bioma que seleccioné es Ice Plains, y el agua se congela, entonces tuve que poner eso. Pero bueno, esta defensa también es topeo, porque cuesta traspasar el agua, como pueden ver. Me empuja, entonces está complicado pasarlo, pero no es imposible. Y se me pone esto ahora, Fall. Así que bueno, también tiene carteles, tiene slabs para cubrir la superficie, y bueno, esa sería la segunda defensa. Y puse estas slabs para que no se saliera el agua, porque ya estuve harto tiempo intentando arreglar esto del agua. Así que bueno, pasemos con la siguiente. Bueno, aquí estamos con la última defensa, que vendría siendo una defensa de un core. Intenté hacer algo lo más parecido a un core, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Acá hice algo parecido a lo que hice ahí abajo, que puse agua, pero esta vez lo recubrí completo de agua, porque aparte que el agua quita visibilidad al jugador, también hace que para niquear el core uno tiene que hacer esto y se convierte en obsidiana o piedra, como pueden ver. Entonces sería literalmente imposible niquearlo, como pueden ver. No se puede. No se puede niquear. Entonces está bastante OP, pero es así. Yo creo que esta sirve más para
para torneos, porque en una partida pública de Overcast Network yo lo veo bastante complicado gracias a la falta de material y la falta de espacio, ¿no? Así que bueno, eso ha sido todo, estas han sido las tres defensas para PvP que les vengo a enseñar hoy. Y bueno, espero que les haya gustado el video y que les hayan sido útiles, como siempre. Y eso, espero que les haya gustado y que le den like y todo eso. Así que bueno, Joaquín, fuera.